No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. 3, 2, 1, go. Retomamos este convenio con el Centro Colombo Americano para contarles toda la programación que tienen disponible por estos días. Y por eso me acompañan esta mañana Rosabel Martínez Pinzón, quien es la asistente de la Coordinación Cultural del Centro Colombo Americano de Bucaramanga. Rosabel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a la U107. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Rico estar en tu programa. Claro que sí, Rosabel. Hoy que recién amaneció con un excelente clima. Excelente clima, estábamos hablando de eso hace un ratico, qué mañana tan fría y tan rica también para estos calores que estábamos pasando. Rosabel, pues es momento de hablar de esa programación que tiene el Centro Colombo Americano por estos días. Viene una feria educativa que quiero que le cuente a todos los oyentes porque está bastante interesante. Bueno, esta feria se hace todos los años y lo que permite es que muchas universidades de los Estados Unidos puedan poner su stand y en esta oportunidad nos tocó a nosotros aquí en Colombo en este mes y las personas se pueden acercar para que vean todas las posibilidades que tienen y cómo pueden acceder a todos esos programas que estas universidades están promocionando para que los chicos que saben inglés creen la expectativa de estudiar en el extranjero lo puedan lograr. Claro, además que últimamente pues todos los colombianos estamos pensando como en salir del país, aprender el idioma de la fuente, irnos para Estados Unidos o para otros lados donde podamos estudiar inglés o otros idiomas. Y bueno, qué chévere que llegue esta feria al Centro Colombo Americano. ¿Cuándo va a ser esta feria? ¿Cuándo es la cita para la gente que está escuchando a esta hora y que de pronto le interesa ver esas opciones de estudio del idioma inglés en Estados Unidos? Bueno, la cita es esta tarde, a las 5 de la tarde, hasta las 8 de la noche van a estar todos los funcionarios de las diferentes universidades que se unieron a esta feria para poder promocionar todos los programas que tienen y todas las posibilidades, como ya dije, de que los chicos puedan ir a estudiar al extranjero. Claro que sí. Además, Rosabel, pues ustedes tienen más sorpresas preparadas durante lo que queda de este febrero y también lo que vendrá en marzo. Y bueno, pues ustedes ahí también tienen una colección sin precedentes que yo quiero que le cuente a todos los oyentes madrugadores que están ahí, pues cómo va la programación del Centro Colombo Americano. Bueno, este año abrimos la agenda de nuestra sala de arte con una exposición. Es la primera vez que la sala de arte se llena de toda la colección que se ha ido conformando desde el año 1997, con todos los artistas que han expuesto en el Colombo. Tenemos pintura, fotografía, grabado, hay acuarelas, también tenemos objetos intervenidos, impresión digital, cerámica, collage. Hemos dicho, tenemos casi toda la variedad de técnicas de todos los artistas que han estado. Y como ya les dije, es la primera vez, son 105 piezas que conforman toda la colección. Y pues felices porque es la primera vez que lo hacemos. Siempre lo habíamos tenido de forma fraccionada, pero en esta oportunidad nos dimos como la pela de llenar todo el espacio con la colección. Se llama Colección CCAB. Bueno, pues esta colección tiene maestros locales, pero también nacionales. Quiero que mencionemos un poquito los artistas que van a estar en esta colección sin precedentes. Sería un pecado nombrar a uno sin 205. Bueno. Todos han sido especiales, todos estos artistas, también podemos ver y se puede ver la evolución que ellos han tenido en su forma crítica, no solamente de ejecutar sus técnicas, sino también de tocar temas particulares que tienen en su hacer artístico. Claro que sí, Rosabel, además están compilando obras de un recorrido también de los artistas por varias décadas, entonces claro, esto va a ser bastante importante porque también va a ser una reflexión de ese recorrido de la expresión artística en tantos años. Claro que sí, y es una reflexión para nosotros mismos ahí en el Colombo porque es también darnos cuenta de la evolución que hemos tenido, todos los notajes que hemos hecho. Y como ya te dije, nombrar a uno es un pecado porque tendría que lanzarme todo si pudiéramos nombrar los 150. Claro que sí, Rosabel. Pues esta exposición, ¿desde cuándo está disponible? ¿Hasta cuándo va? ¿Cuál es el horario en que la gente puede visitar el Centro Colombo Americano y disfrutar de este recorrido por la expresión artística? Bueno, dimos apertura de la sala el 15 de febrero y va hasta el 15 de abril. Y nuestros horarios son de 8 a 12. Y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados estamos abiertos de 9 a 12.
Bueno, pues Rosa, a calidad ver. en línea con toda nuestra programación. Entrada libre en toda la programación, tanto en la feria como en la exposición artística. Rosabel, pues redes sociales, plataformas, ¿cómo los encuentran para que las personas que estén interesados en visitar esta tarde el Colombo a partir de las 5 de la tarde en la feria o para los que quieran visitar también la exposición, pues que los encuentren y sepan ahí cómo llegar? Bueno, nosotros conformamos la red de Colombos de todo el país. Entonces, ustedes pueden poner ahí Centro Colombo Americano de Bucaramanga y nos encuentran en todo. Facebook, Instagram, tenemos canal oficial de YouTube, nuestra página web, ahí nos encuentran, mejor dicho, nos buscan, ponen solamente eso y ya con eso tienen toda nuestra programación, pueden ingresar y chismear todo lo que nosotros posteamos, toda la información, todo está ahí en nuestra red. Claro que sí, Rosabel, para las personas que están sintonizando y que de pronto no saben dónde queda el Colombo, contémosles un poquito de la ubicación. Sí, estamos ubicados en la carrera 22, 3774, enfrente del Parque Bolívar. Claro que sí, pues Rosabel, gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, nuevamente quiero que le haga la invitación a las personas que están sintonizando, pues de que aprovechen estos espacios, asistan a la feria y también a la exposición. Por supuesto, invitadísimos todos a que se unan a nuestra programación. Tenemos presencial y virtual. Nos pueden seguir por nuestras redes y ahí se enteran absolutamente de toda la información. Muchísimas gracias por la invitación y espero estar pronto nuevamente en su programa. Claro que sí. Nosotros dichosos de tenerlos aquí también participando de nuestro programa. Rosabel Martínez Pinzón, asistente de la Coordinación Cultural del Centro Colombo Americano. 9 de la mañana, 29 minutos. Seguimos con más programación musical. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Okay. Somos La Alternativa.